Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, como siempre, viene a nuestro encuentro Watabeñan de Yara, luz, ¿verdad?, que ilumina nuestro sendero. Hoy leemos, como siempre, la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia, capítulo 3, del 1 al 5. Gálatas, insensatos, ¿quién los ha seducido a ustedes, ante cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? Una sola cosa quiero saber. ¿Ustedes recibieron el espíritu de las obras de la ley o por haber creído en la predicación? Han sido tan insensatos que llegaron al extremo de comenzar por el espíritu para acabar ahora en la carne. ¿Habrá sido en vano que recibieron tantos favores? Ojalá no haya sido en vano. Aquel que les prodiga el Espíritu y está obrando milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o porque han creído en la predicación? Queridos amigos, Pablo, que insiste mucho en este aferrarse a Jesucristo, no es simplemente la ley por la ley la que nos salva, queridos hermanos. Está con él la joven árabe query, ayer. Señora, y no cualquier viroreire por leyes, no porque pea pesa, porque pea reñe suena, ya pues ango pea, porque pea andiga tuire poco, porque pea andiga tuire, pea ande yurube mandiga tulare, y así muchas cosas, muchas pequeñas normas o leyes, ¿verdad? Que en el fondo no son lo sustancial, lo elemental y lo esencial, ¿verdad?, de la vida cristiana, queridos hermanos. Pablo es iñandego ave. ¿Ustedes acaso fueron salvados por una ley? No, por la predicación del Evangelio, que significa una adhesión total, el amén a Jesucristo. Upeago dice Ginayeva, ya llevo ya y veñan de yara ni en huere. Aupea ñandeña moí veñan de recobebe, ñañe pues un ñandeo y ya huera ja veñan de recobebe. Queridos hermanos, nosotros podemos vivir, entre comillas, ciertas leyes. Pero sin embargo, no por eso nosotros estamos fuera muchas veces del pecado. Lo importante es aquí una adhesión personal, existencial a Jesucristo, que es el que verdaderamente nos salva, el único salvador de nuestra vida. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.